Grabando. Ahora sí, perdí. Esta es la buena, ¿ok? Lo prometo. Ya me pondré las pilas aquí. Voltea la cámara, perdí. Allá, voltea. ¿Sí nos vemos? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Aplausos. Aplausos. Soy Leslie Mackenzie. Traigo el flow para ti, para mí, para los todos. Oigan, pues el día de hoy estoy muy contenta. Vamos a abrir la placa del millón de suscriptores. ¿Estás feliz, Tari? La verdad estoy súper feliz con todos ustedes por tanto amor, por tanto cariño, por tanto apoyo. De verdad, gracias, gracias infinitas, porque todo esto es por... Uy, y para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar con este video. Abrir la placa del millón está en pijama. Sinceramente es que solamente estamos Terry y yo, así que yo pensaba hacer un festejo así para abrirla y que saliera serpentina y que saliera globos y un pastel, pero pues él no puede comer pastel, así que se me ocurrió, bueno, ¿por qué no me acompañan a arreglarme para abrir la placa juntos? Primero me pongo este corrector, después me pongo mi base, igual pongo tantito este maquillaje con puntitos, me pongo muchos puntitos. Mala idea en usar esta pijama, estoy sudando mucho. Ya después de la base me voy a enseñar la pestañita, pero es muy fácil, nada más como que la haces así. Tatuajito. Y listo, mientras en China bien padrísimo. Tengo esta cosita que es como para, según te dura como 3 días. Vamos a ver si no la riego. Quedó linda, ¿no? Yo digo que quedó bonita. A mí me encanta ponerme mucho rubor, la verdad. A veces como que lo hago aquí, pero a veces lo hago como así, como aquí. Me acabo de dar cuenta que lo pasado no se grabó bien. Vamos a continuar con el rímel. Vieron hace mucho, mucho. Voy a poner este, por último, un lipstick rojo para darle un toque sensual. Ahí quedamos. Ahora voy a hacerme un poco el cabello y vamos a escoger el outfit. Ok, pues ya nos arreglamos la carita, el cabello. Ahora vamos a ver qué outfit me voy a poner. La verdad es que traje solo 3 cambios, los cuales pienso que se pueden ver cool para esta ocasión. El primero es esta blusita, porque dice bendecida y la verdad es que creo que queda muy bien con esto que estoy viviendo en estos momentos. Y esta podría ser con estos jeans que son así como... son de mis favoritos, la verdad. Rotitos, muy a mi estilo, muy bonitos. Este es el primero. El segundo, bueno, es este pants que seguramente ya lo conocen por uno de mis videos. Está súper cool, es tornasolito. Con su chamarrita. Sería con esta blusa blanca, que es súper sencilla, y pues tenis blancos. El tercero, y es uno de los que me llama más la atención, me lo acabo de comprar hace poco. No estoy segura de usar el short. Ay, pero sí. Está súper cool, es un conjuntito, este con este. Está bien bonita, amo una chamarra. Ese me gusta mucho, pero pensé como que el short no queda tanto para otro tipo de video, no sé. Así que se me ocurre que puede ser unos leggings negros con esta chamarrita y una blusa negra que no tengo por aquí. No la traje. Ahora voy por ella. Aquí está la blusa negra. Bueno, me los voy a probar. Pero yo considero que este sería el ganador por una razón.
por el color, porque es dorado, como la placa que vamos a abrir. ¿Tú qué piensas, Tere? A ver, ya sé. Tere va a tener la última decisión. Este va a ser el dorado y este va a ser el pants, ¿va? ¿Cuál de los dos me pongo? ¡Ay, el dorado! Pues ahora sí ya estamos listos para abrir la placa. La verdad es que estoy súper, súper emocionada. ¿Tú también? ¿Tú también, mi amor? Muchas gracias por ser parte de este momento tan importante para mí. Ahora sí no tengo ni quien me entretenga. Pero bueno, la vamos a abrir con todos ustedes. Aquí está, ¿ven? Sí, mi amor, ya lo vamos a abrir. A ver, ayúdame. No traje tijeras. ¿Cómo lo vamos a abrir si no traje tijeras? Okay. Vamos a abrirla con una pluma, ayúdame. Un corte comercial porque Perry se quiso ir a comer. Perry se quiso ir a comer y yo abriendo la placa sola. Así que, una, dos, tres. ¡Ay, qué bonita emoción! ¡Ay, ya vino Perry otra vez! ¡Vete! ¡Felicidades, Perry! ¡Felicidades! ¡Qué bonito! Bueno, ya la abrimos y trae, pues, algo que tapa la placa, así que no la he podido ver completamente. Pero ahora sí, vamos a abrir la placa. Una, dos, tres. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Hombre, está! ¡Ay, Dios! ¡Qué preciosa está! Me dio un poco de sentimiento, perdón, es que de verdad que wow. Me traigo mal. Estoy un poco incómoda así, así que déjenme la saco. Aquí está. Wow. Viene también una cartita. Se me hace un súper detalle de parte de YouTube. Muchísimas gracias. Ay, es que lloré. Te vi llorar. Está preciosa. Está muy preciosa y yo estoy muy feliz. Solamente me queda agradecerles, la verdad sí me dio sentimiento porque pues a veces como creador sí te desesperas un poco en muchos aspectos, ¿no? O sea, como que dicen, ¿será que sí estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que sí les gusta lo que hago? ¿Qué hago? Por lo menos eso me pasa a mí, que no duermo por pensar en qué ideas grabarles o todo el tiempo estoy pensando y si les hago esto, y si ahora hago esto y me encanta crear contenido para ustedes, siempre, siempre, siempre le meto mucho esfuerzo a cada uno de mis videos. Y miren, gracias a eso, hoy logramos tener la placa. ¡Wow! La placa de 1,000,000 de suscriptores. Y lo mejor es que ya somos más de 2 millones. De verdad, muchas, muchas gracias. Y yo voy a seguir adelante, voy a seguir con estos videos. Y con un poco de contenido más, como les dije, YouTube es una plataforma que te permite hacer videos también largos. Así que claro que también quiero hacer este tipo de videos para que me conozcan más, para poder seguir creando, porque me encanta crear contenido para ustedes. Gracias, gracias, gracias. Creo que faltó un poco más de emoción. Así que, ¡felicitando! Gracias. Esta placa representa tantas cosas, tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta dedicación, tanta pasión, tantas, no sé, tantas emociones. ¡Wow! Y obviamente lo representa a cada uno de ustedes. Aquí están conmigo por todo el apoyo que me han dado. Estoy muy feliz. Vean lo preciosa que es. Gracias por acompañarme en este momento tan, tan especial para mí. Y ahora sí llegó el momento de los saludos. Como el que sí, como el que no. Yo les traigo unos saludos para... Saludos para Eri Pérez, para Emilia Isabel, para Alana, saludos para Shahili Cárdenas, espero que se pronuncie bien, ¿no? Está bonito, Shahili, me gusta. Un saludo para Nico, que es de Costa Rica, saludos. Saludos para Emiliano, saludos para Esmeralda Ramos, para Ney Rojas, para Magali 700, para no, 7, para Magali 7122, para Ibrahim G118, para Noriega Flores 0,
todo mi cariño, los quiero mucho, gracias por participar en las dinámicas, estuve leyendo sus mensajitos y todos hermosos, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí ya llegó el momento de despedirnos, fue un video corto o largo, no sé, dependiendo cómo lo edite, pero con todo cariño, la verdad, como les he dicho, yo sé que tengo que mejorar muchas cosas, pero bueno, por algo se empieza. Yo creo que las ganas son las que me hacen seguir y bueno, poco a poco voy a ir mejorando los videos. La edición, la construcción, la magia, todo. Nos vemos en un próximo video. ¿Y el Perry se fue a jugar? Mírenlo nada más jugando. Un millón de suscriptores. ¿Qué querías hablar? Hace calor. Me gustó que estuviera alguien aquí en mi charla con Petit y yo, pues no. Y el Perry.